¿Qué se estuve? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Hoy creo que estoy interesado en este capítulo. No me pasa muy bien. Bueno, espero ser bueno contando. Hoy es una historia, ¿no? Ah, O me gustan sea, esas es historias. más que nada eso. Bien. Si querés, empiezo con la personal y después vamos a las Dale. generales. Empiezo con un personaje al que cito constantemente en este canal, que es Jorge Armani. Claro. Jorge Armani, mirá, hoy estaba tratando de pensar y de hacer 3-4 años, más o menos, la secuencia que te iba a decir. Aparece un día, como aparece él, y me dice un día: hay unos proyectores, Bell & Howell se llaman. Anotá, 175, 385. 100. Y yo me acuerdo tener un cuaderno en la contratapa Para anotado lo que me Jorge. dijo. Me dijo: eso es espectacular. Él también estaba siguiendo un mito en ese momento, igual que yo. No es que había probado y me había dicho: eso es espectacular. Me dijo: me hablaron muy bien de esto, hay algo acá, se consiguen, no sé. La cuestión es que en ese momento entiendo que había una serie de proyectores, viste, el proyector de cine 30, 40, 50, Sí. que tienen una etapa que se le puede extraer, que es la parte sonora de ese proyector. Básicamente, lo que mueve el parlante, que hace el sonido que vos escuchás cuando ves una película. Buenísimo. En ese momento yo empiezo, no sé, una vez cada 2, 3 meses me metía a Mercado Libre, ¿ves? Y hacía tú, buscaba. Pero viste cuando ves, decís: no sé qué es esto. Yo ¿Qué estoy veía buscando? uno, veía un número, veía uno que le preguntaba una cosa, veía uno que le preguntaba otra. Siempre, siempre había uno que estaba 73 pasos delante tuyo, porque todos decían, estaba el proyector gigante, decía: no, la parte, no sonoro, como que la parte sonora Ah, ya ya había lo habían volado. Y si vendido. había cinco preguntando: ¿está la parte sonora? No. Así que años atrás de una cosa que para mí no significaba nada. El verano pasado, un día aparece Jorge y me dice: conseguí un Bell & Howell para que probemos. Vamos. Y trajo ese espectacular, van a ver ahora una foto, uno que se llama AQ2, que es, no tiene nada que ver con estos que parecen amplificadores, es un calefactorcito. No, bueno. Es una cosa que no tiene sentido la forma, no tiene sentido cómo está armado, nada. Y es espectacular, me enamoré. Obviamente no es que te estoy diciendo, era el santo grial. Era un amplificador que sonaba hermoso, de una cosa muy conseguible, de una cosa que se tiraba, o Claro. que no Sí, estaba sí, sí. ahí tirada. La cuestión es que en ese momento me obsesionó y dije: listo, ahora es el momento de profundizar. Y en esa charla que uno va generando, un día viene Charles de la boutique del violero. No sé por qué motivo la charla empieza a moverse por distintos lugares y le comento que había probado uno de estos y que me había vuelto loco. Y me dice: ah, listo, me dice, yo tengo la persona con la que tenés que hablar vos, me dice. Va. Y me nombra Cristian Colazo, que es el dueño de ese. Me dice: habla con Cristian, que es la persona que te va a saber solucionar todo. Empiezo a hablar con Cristian y Cristian me dice: ah, sí, yo tengo Ah, este, yo sí. tengo aquel, yo tengo aquel otro, yo te los presto, me dice. La cuestión es que en ese momento aparece otro personaje, que es Andrés de GTAMP. Ya hemos Sí. hablado de él y ya hemos hecho una nota. Andrés, ahora vamos a profundizar en qué son, cómo funcionan, qué. Pero Andrés se dedica a hacerlos andar. Andrés hace amplificadores, pero además modifica y pone a punto estos proyectores. Entonces, en ese momento me cayeron tres para Bien. probar y ahí los descubrí. Ese que estamos usando es mío, pero los demás son de Cristian y nada, él está en Buenos Aires, nosotros en Mar del El Plata. tuyo ya tiene un gabinete Sí, porque más Andrés lo armó transportable. con. Sí, es Bien. espectacular. Pero es uno de esos, bueno, Es no. este mismo, Mira. o sea, es ese mismo modelo. Me acuerdo hasta que en ese momento, en un punto me pasan, hay un viejo en Mar del Plata que tiene un museo de proyectores en su casa y No. tiene Bell & Howell y cada tanto, cuando necesita un mango o algo, vende alguno. La cuestión es que me pasó en el WhatsApp, le escribí, a veces me contesta cualquier cosa, a veces no me contesta. Acosé hasta un viejo sin lograr nada. Algo así, un Le escribí a viejo. distintas horas, distintos días, no me daba ni pelota. Esto es así, estos proyectores, esta Bell & Howell Sí. es una marca de proyectores que empieza a principios del 1900. Y entre 1940 y pico, los 40s, y el 65 aproximadamente, la parte sonora, la parte esta que estamos viendo, la parte que se encarga de generar, de amplificar el audio de las películas, es extraíble y tiene toda una etapa valvular con transformadores de potencia y de salida, con características muy similares a las de los amplificadores que se buscan de esa época. Por ejemplo, el 5E3, el Tweet Deluxe, que es un equipo clásico de Fender de esa época. De hecho, hay hasta un mito completamente sin ningún tipo de fundamento, solo lo voy a decir porque es un lindo mito, pero no hay nada que confirme que esto es así. Se comentaba hasta que Leo Fender había choreado conceptos de estos amplificadores. Ya le quieren. Que los años dan, porque Leo empieza como en los 40 y esto es de los 40 y es. Sospechoso. La cuestión es que esto, lo que pasa es que en los 90, Bernie Amps se llama, una marca, es un tipo que en Canadá, en los 90, empieza a, descubre
estos amplificadores y empieza a modificarlos y adaptarlos para que tipos los usen tocando. Hasta los 90 no había una actividad de uso... Hasta los 90, por lo que tengo entendido, estaban tirados. Perdón, de hecho, y yo estoy fascinado. Vos sacás eso de la parte y anda. Es que no tenés que soldar nada. No. Sí, ya pero vamos no. A llegar. No, pero está bien lo que estás diciendo. Una de las grandes virtudes, el AQ2, el que digo que probé yo, es mucho más incómodo. Estos ya tienen formato cabezal. Claro, y ya... Bueno, si vos lo enchufás y lo usás directo, no es lo mejor de la historia. El punto alto de estos, lo que suele suceder es esto. Cuando vos compras un equipo viejo, en gran medida, estás comprando el circuito, obviamente, pero los circuitos son copiables. Bien. Lo extraño, lo difícil de conseguir son trafo de potencia, sobre todo trafo de salida, que es donde se dice que está un poco la magia, válvulas, capacitores. Acá tenés todo de esa época, y esto tiene un gran truco, que es los Tweet Deluxe de los 50, la mayoría fueron ultra mega hiper cagados a palo y usados un millón de veces. Ah, claro, acá está fresco. Esto, lo más factible es que hace 50 años que no se prende, ¿entendés? Entonces son todas válvulas y transformadores sin uso, NOS. O sea, todo quedó New ahí. All Stack. Exactamente. Qué gran uso en inglés. Entonces, este tipo en los 90 empieza con esa historia y en los 2000 y picos empieza... No, nunca se popularizó, porque hasta el día de hoy, para un montón de gente que está viendo este video, va a ser como un descubrimiento, pero para muchos de los que ven el video ya saben lo que es. Porque de hecho, no sé, por ejemplo, me llamó la atención ver que para Kemper ya hay profiles de estos. No, o sea que bueno. O sea, estamos hablando... Hay pedales basados en el 385, por ejemplo. Entonces, hay una gama nerd del mundo en la que ya es popular. Es como decir Fender, no sé qué decir. Pero para el mainstream, en general, es una cosa todavía a descubrir. Pero el truco, la parte como interesante es eso, que tenés... De hecho, por ejemplo, los que se hacen en los 50, los transformadores... Ya, yo digo Schumacher, pero no sé ni cómo se dice. Son los mismos que usaba Fender. De hecho, los ves y están como marcados igual, todo. Wow. A eso voy. Cuando vos compras un Tweet Deluxe 50 y pico, vos estás comprando una pieza de historia, estás comprando que el Tolex esté gastado, pero sí, aparte de la parte que estás pagando por todo el mito y todo eso, estás pagando por el audio, en gran medida estás pagando componentes que están acá dentro. Ahora sí, ¿qué pasa? Los tipos que se han hecho populares, hay un tipo que se llama Austin Hooks, que es como muy popular. Lo conocen 50, loco, que están atrás de esto. En ese nicho. En este nicho es Jimi Hendrix. Claro. Este tipo lo que hizo fue empezar, lo que hacen es tomar zócalo de válvula, transformadores, capacitores, pero adentro desarman y empiezan a armar de nuevo. Pensá que esto está preparado para aceptar un nivel de señal que es el de un proyector, de una película, no el de un instrumento. De hecho, lo que suelen decir es que muchas veces el problema grande que tenés adentro en el diseño es que permite pasar un poco más de grave de lo que vos querés. Igual hoy estábamos hablando de cómo le faltarían graves. El transformador de salida tiene un tamaño y una confección que hace que esos graves extras también se corten en esa etapa. Qué loco era como ver una película en el equipo ese, ¿no? Ajá. Todo para el intercambio. Todo... Muy bueno. Así que lo que empieza a pasar es eso. Y lo que empezó a pasar es, no tipos... Bueno, Derek Trax, por ejemplo, hay videos en vivo usando estos. De Tim Pierce, nuestro amigo... Hay un capítulo de Tim and Pete, que es un programa que tenía con Pete Thorne. Bueno, ahí hay un capítulo en el que hablan de uno de ellos. Después, en varios capítulos de Tim Pierce solo, se ve de fondo. Y lo empezás a ver en un mundo mucho más nerd. De hecho, hay como dos piezas, ¿no? Vos tenés la caja del proyector, suele ser así. La caja del proyector suele tener esto. Y además suele tener el parlante. Los parlantes casi siempre son Jensen. Tenés parlante Jensen de 10 pulgadas. Y muchas veces, en vez de ver esto que estamos haciendo nosotros, que es enchufar una caja tradicional del cabezal, vas a ver que usan directamente el combo armado sobre... Que estéticamente también tiene como un símbolo, es porque tiene una estética importante. Pero el parlante de 10 Jensen de esa época montado sobre ese gabinete con el cabezal adentro. La historia de hoy está basada en estos que ahora vamos a pasar a escuchar. Estos son, básicamente, son cabezales, o sea... Estoy pensando, hablando de formato. Es un amplificador que tiene una etapa de pre y una etapa de potencia. Todo construido en esa época de esos amplificadores míticos. Obviamente no es pie, si les gusta Metallica o si, no sé, no es ese tipo de audio. Básicamente suena... Después acá hay otra cuestión, que es que así como ven que estéticamente son distintos, esta es la línea inglesa, esta es la línea americana. La válvula de potencia en estos dos casi siempre son 6V6. Vi que la línea canadiense
Hay una línea de Bell & Hubbell canadiense que es, tiene L84. Entonces hay como dos escuelas, pero por lo que tengo entendido, como el 95% usan 6V6. Van como para el lado Fender. Cuando hablas, no sé, con Cristian, que es un experto en esto, está el 179, el 385, el 601. Hay 50 modelos, de los cuales hay 10 que tienen las características como para ser adaptados y ser usados. O sea, que no piensen que Ah, cualquiera va a bien. servir. Tiene que haber una data, una información atrás de esto. Y otra cosa, lo tiene que modificar alguien, lo tiene que modificar alguien que entienda. Son peligrosos. De hecho, hay algunos que son peligrosos. Hay algunos a los que le dicen Widowmaker. No, buenísimo. Así que no es que, es, no es tanto como, ¿cómo se llaman los de acá? El, no es como un geloso. Ah. El geloso, en principio, opinión personal, es un poco menos útil, tiene como un audio mucho más puntual, sirve para algunas cosas, es mucho más fácil de modificar, cualquiera puede llegar a hacerlo. Hay gente que lo hace bien, no sé, como Galeotti, Andrés Galeotti Ah, de Clusters lo hace muy bien. mira. Esto ya igual tiene como otra complejidad, pero sí es un amplificador. Ahora vamos a escuchar cómo limpia. En su mayoría tienen entre 7, el AQ2 por ejemplo tiene 7 watts, y después tienen entre 12 y 15. Son equipos que funcionan muy bien, que son equipos altamente usables en vivo o en cualquier tipo de circunstancias, y que después presentan como distintos colores, distintas características tonales. Los 385 en general, como el que vamos a probar, los asocian más a un blackface, en cuanto a que es como una línea de Fender que tiene un clean. Mira. Este que vamos a probar van a ver que tiene clean, pero que se ensucia hermoso. Este es mucho más mugriento, es mucho Ah. más como inglés y viejito, y enseguida se va a saturar y enseguida va a ser como más nasal. También tiene que ver con la decisión del que lo modificó de hacer eso. Ese que ven ahí atrás, el chanchito, es como un experimento más extraño que lo tomaron solo la potencia y alimentaron una tapa de prep. Andrés se animó a hacer como un montón de cosas. Hay un montón de gente que modifica y que se anima a hacer cosas, no es solo Andrés. Él es el que conozco y sé que lo hace bien y he probado cosas de él. Pero eso, en principio lo que digo es, el que está viendo el video y ya está en Mercado Libre buscando al costado, tenga en cuenta que hay determinados modelos que Claro. son los que funcionan. Y tengan en cuenta que no es que si lo compran virgen con el coso, directamente lo van a enchufar y va a ser un Claro. éxito. Tiene que haber un trabajo atrás de eso. Si comparan seguramente lo que gasten con lo que sonoramente consigan, sí es un éxito. Ah. A lo que voy es que no es una ganga, no es que salen 50 pesos, pero sí, al final de la historia, cuando lo tenés listo, decís, bien, tengo un equipazo por una cuarta parte de lo que vale un equipazo. En Mira. mi opinión es. Bueno, ya todo palabras si querés, pero igual ya tocamos al principio, pero me gustaría escucharlo un poco y que tengan una idea de qué se puede hacer con el equipo. La verdad es que a mí de entrada me sorprendió, ¿eh? Lo voy a aclarar una vez más porque siempre hablamos de que no sé si tenemos. Una cosa es escucharlo acá y otra es Sí. lo que va a llegar, pero bueno. El audio limpio es espectacular. De hecho, De hecho. en general, van a ver que casi todos los modelos tienen volumen y tono, y en este caso estamos con el tono casi en el medio y con el volumen en 4 para que tengan un parámetro. Y el volumen acá está muy bien. Sí, está muy aceptable. Es muy lindo, ¿eh? ¿Querés que lo suba un poco? ¿Querés? Y vamos a pudrirla, ¿no? Ahí está como en 6-7. Hermoso, si querés bajarlo un poco, mirá, A fíjate. vergas. Sobre el mismo nivel ya lo tenés ahí prendidísimo fuego. ¿Ves? Yo ¿Es verdad? hoy elegí que escuchemos este porque es muy tradicional, no lo escuchás con que. Sí. Por ejemplo, este no, este es más.
Suena excelente, pero ya es más cortado, ya tiene un audio, ya es como Led Zeppelin en un disco. Es como que le sacaron lo grave, los agudos. Es verdad que arranca muy... No, cero. Se banca, ¿no? La doble bobera con la pastilla grave que suele hacer toser sí, a todos. Es verdad lo que estás diciendo. Sí. No sé si es un concepto técnico. No, pero, y estás sin pedales, puedo aclararlo. Ah, porque... Sí, ni la reverb porque se iba a cara. Sí. Pero. Como que tiene un recorte muy útil. Y aclaro, por las dudas, lo estamos usando con con una caja con uno de 12, con un Jensen, pero un Jensen de esa época que tira grave, no es que el parlante está cortando los graves. Ah, bien. Es el, porque me quedé pensando en lo que dijiste. Y el capaz es que una pelota. No, es que es importante lo que está diciendo y es el equipo. De hecho, cuando lees estos foros y eso, siempre hablan de como la mística del trapo de salida, y el trapo de salida se supone que un poco es el que termina generando ese corte de frecuencia que termina definiendo. Pero es eso. No sé si en un trío... No sé, me imagino por ahí en trío necesitas un poco más de algo, no lo sé, pero en contexto de banda como que entrega ya como un audio más sorprendente. Sí. Para ser un equipo aceptado por las masas. Muy bien. Bueno, entonces para mí, para los que como yo son medios nerds y les gusta todo esto, investigar cosas extrañas y eso, busquen, vean, moléstenlo a Andrés, pregúntenle. Él es bastante... Yo la verdad es que entre Andrés de GTA y Cristian Colazo conseguí la mayoría de la información que incorporé fue de ellos. Y después, bueno, fui descubriendo como estos dos, tres que a nivel mundial hacen estos amplificadores.
Que igual les digo, si ponen en Amazon o eso de Bell & Howell y buscan los modificados, ya valen más que los Fender que intentan copiar. O sea, esos no vayan por Ya ahí. el mercado se empieza a trastornar. Sí, exactamente, nada tiene sentido. Pero sí, si ven alguno por ahí dando vueltas y eso, pregúntenle a Andrés si el modelo está bueno o eso, porque yo no los voy a poder ayudar. Yo tuve la suerte que ya me llegaron como funcionando y los probé a todos que me gustaron. Pero nada, es una gran opción de descubrir un audio que en general no es accesible para todos. Y como objeto es espectacular. Sí, son hermosos. Son Increíble hermosos. eso. Sí, el chasis te hace Es una sentir que es. película Sí, es ciencia espectacular. ficción de los 50. Sí. Espectacular. La rompiste. Vos también. Hasta la próxima.